Alex Deck joined by one of FC Cincinnati's newest signings, Ronald Matarrita, a Costa Rican defender who's joining us from New York City FC. Welcome, nice to meet you over Zoom, and welcome to the Orange and Blue. Oh, bueno, súper contento de estar aquí platicando contigo. Bueno, es mi primera entrevista que tengo oficialmente con el club y bueno, vamos a hacer que las personas me conozcan un poquito y que sepan un poco más de mí. What excites you most about joining this new club? Bueno, estoy muy emocionado de estar en este nuevo equipo. Creo que el tiempo que tenía en New York creo que me había dado una zona de confort que necesitaba superar y bueno, ahora que estoy en un nuevo equipo, nuevos compañeros, nuevo head coach, creo que es lo mejor que viene para mi vida y para mi carrera, así que bueno, intentaremos hacerlo bien. And how about your dogs? Are they excited to make the move to Cincinnati too? Claro, bueno, ellos están conmigo desde hace un par de años, así que solamente han estado aquí en New York. Me los llevé una vez a Costa Rica y bueno, se comportaron bien en el vuelo y en el viaje. Así que bueno, creo que se van a acoplar de la mejor manera, al igual que yo, en esta nueva ciudad. What did you learn from those five seasons with New York City FC about MLS, just about the league as a whole? No, en la MLS uno nunca deja de aprender. Creo que las temporadas que tuvimos siempre fueron diferentes. Y lo que más veo en esta liga es que en cada partido que tienes es un nuevo reto y no existe esa diferencia que hay en las ligas de otros países, sino que es una liga muy equilibrada y que todos los equipos siempre llegan en su mejor versión. One of the challenges of becoming an expansion club is finding a stadium, and not to diss NYCFC, but Yankee Stadium is a very cool stadium. I've been there a couple times, but to be frank, it's just not a soccer stadium. How excited are you to be coming to a club where in 2021, this is going to open in the spring, you get to play at one of the newest soccer-specific stadiums in Major League Soccer? Bueno, cuando me hablan de Cincinnati, recuerdo que el estadio en el que jugamos era grande, era bonito, pero bueno, siempre faltaba esa esencia de que fuera totalmente de soccer. Así que ahora que vamos a tener un nuevo estadio, estoy muy emocionado de abrir temporada ahí y de poder hacer las cosas bien. Otra cosa es que en la primera llamada que tuve con FC Cincinnati, me mostraron el estadio con las pantallas y mostraron mi nombre que podía aparecer ahí cuando hiciera algo importante, un gol, una asistencia o lo que sea. Y eso me volvió loco y ahora estoy muy motivado para hacerlo bien y que mi nombre salga por todo el estadio. That's fantastic. We hope to see a lot of that. What would you say are your biggest strengths as a player when our fans are learning about you and getting to know you? Ah, es un tema que me cuesta hablar porque no me gusta hablar de mis cualidades, qué sé yo, específicas, de que si soy rápido, de que si soy fuerte o diferentes cosas, pero algo sí tengo muy claro de que soy un jugador que siempre va al 100%, no soy un jugador que sabe ir al 90 o que se limita en alguna cosa, sino que siempre voy a dar mi 100% dentro de la cancha. Me puedo equivocar, puedo hacerlo bien, pero siempre dando mi 100%. Now, how familiar are you with head coach Jaap Stam and his playing style? I know you were injured at least for one of the games last year when the two teams faced one another, but just how familiar are you with him? How do you see yourself fitting in here? Bueno, obviamente, pues creo que todo el mundo del fútbol sabe quién es esta figura, así que para mí es obviamente una cara familiar en cuanto a lo que era verlo por televisión. Después me tocó enfrentarlo y bueno, fue una experiencia bonita. Ahora que voy a ser uno de sus jugadores, estoy muy emocionado de aprender de él, de también poder ayudarle a él a darle soluciones para el equipo.
I know you're friends with a couple Costa Rican teammates, Alan Cruz, and then Kendall Waston, who was the captain at FCC for the first two seasons. Did you talk to them at all about FC Cincinnati before agreeing to join the team? Claro, son dos amigos que conozco desde hace mucho tiempo atrás. A los dos los conocí con la selección nacional. A Alan lo conocí primero, ya que fue compañero en el Under 20. Así que, pues son grandes amigos. Siempre que jugábamos en contra, hablábamos de lo que era su ciudad y mi ciudad. Así que, pues era familiar para mí saber que me puedo encontrar con la ciudad de Cincinnati. Y bueno, creo que eso me dio una ayuda para tomar esta decisión sin ningún problema. Well, hopefully you get to know the city pretty quickly and you'll arrive here soon. When the season finally gets underway, what are you hoping to accomplish? Bueno, creo que mi primera meta es aportar al equipo. Creo que el fútbol es un deporte que siempre te da cosas nuevas, así que bueno, siempre intentaré dar lo mejor, intento ayudar al equipo, conocer a los compañeros y aprender de ellos, y también si puedo enseñarles algo o tal vez brindarle un poco de mi experiencia al que lo necesite, voy a estar siempre dispuesto a aportar de mí y a los fans que no me queda duda de que son una hinchada muy muy fuerte y que siempre se hizo sentir en los equipos en los partidos que tuvimos contra Cincinnati de visita fue importante y se hacían sentir, así que tengo una buena mentalidad de lo que va a ser llegar a Cincinnati. All right, last question. I know you're looking forward to meeting the fans. Hopefully it's in person soon enough. What is something that they should know about you? Bueno, ya tocaría a ellos preguntarles qué quieren saber de mí. Creo que soy una persona que no le gusta hablar mucho, le gusta mostrar su personalidad, le gusta estar en contacto con la gente, ser uno más de ellos. Así que eso, en mí van a encontrar un amigo, una persona que se va a esforzar el 100% dentro y fuera de la cancha y que intentará darle muchas alegrías. Well, we're looking forward to the day that happens. Welcome to FC Cincinnati, and thank you so much for taking the time to talk to me today. Thank you, guys. I promise you that I will improve with my English. I'm not so good, but I will try my best, and let's see what I can do for you and in this season.